diputación de Norberto Ibáñez, Norberto Martínez Ibáñez, que es director de la revista Contrastes, una revista que tiene este formato, poco habitual, totalmente cuadrado, y que, según me han pasado la ficha, porque yo no he tenido el gusto de conocerle hasta hoy personalmente, sí que le he leído una serie de materiales que me han enviado, página web y blog, algo en internet, en una página en Facebook. Yo sí que os recomiendo que sigáis a partir de hoy y que leáis, porque los contenidos realmente son realmente muy interesantes. Este número, que es el último que tengo delante, el número 59, empieza hablando de las nuevas formas de poder y, en fin, cosas que realmente tienen que ver con esta revolución de actitudes que decimos son las redes sociales. Bien, Norberto Martínez Ibáñez, director de la revista Contrastes, pues nos dice que nos va a hablar, o algo así, de una ética y una teoría ecológica de la comunicación en el ámbito de la edición informativa, que se hace obligatoria para, con independencia de la ideología y el pensamiento crítico, se interprete con serenidad y responsabilidad todo lo que ocurre en la sociedad vigente. Para impulsar estas prácticas necesarias en la construcción de un nuevo orden social tras la crisis de valores que vivimos en la actualidad, su revista Contrastes, un proyecto editorial privado, se proyecta de acuerdo a una ecología de la comunicación que deriva de una asepsia del pensamiento actual, puesto que resulta casi imposible defender ideas con criterios sin apostar por un pensamiento verde. Las bases de este modelo de comunicación se encuentran en la creación de un espacio teórico práctico libre, donde el pensamiento multidisciplinar estimule el debate y permita al público integrarse y participar de una nueva sociedad de la información y del conocimiento intercultural. La revista Contraste se construye, por tanto, como plataforma civil, local, con un estilo de comunicación cimentado en el concepto de referencias cruzadas, teniendo como paradigma los flujos informativos que nos muestra la red, aunque evitando la parte más superficial y veloz de esos flujos. De este modo, Contrastes se propone desarrollar un lenguaje reflexivo que apuesta por la necesidad de aportar ideas que se plasmen con un cierto reposo antes de ser consumidas, que lleven una intención proactiva en su discurso crítico. Realmente creo que lo que manifiesta es una sociología del nuevo lenguaje, una sociología de la nueva era, del nuevo mundo, de esa nueva sociedad en la nube y bajada a la tierra. Pues creo que podemos seguir con atención lo que nos puedas decir. Norberto, tienes la palabra. Muy bien, Esteban, muy amable por tu presentación. Muchas gracias a todos por acudir a esta sesión. En primer lugar, a mí me gustaría que esta intervención mía, esta participación en este foro, que he ido siguiendo y que me parece muy interesante por todas las intervenciones que nos han precedido, me gustaría que en este caso particular de Contrastes que os llevases una experiencia muy concreta. Es decir, que lo que pueda aportar yo aquí esta tarde a vosotros sea algo que viene de la propia experiencia de 12 años editando esta revista que os enseñaba Esteban, una revista trimestral de contenidos muy interdisciplinares. Y me gustaría pues esto, que lo que pudiéramos aportar esta tarde aquí os sirviese a vosotros como universitarios, como gente que pronto va a tener que iniciar un periodo de búsqueda laboral, o muchos de vosotros quizás ya estéis en esa etapa y probablemente pues tenéis ideas, seréis emprendedores y creo que es importante la manera en que comuniquéis esas ideas o esos proyectos que tengáis va a ser fundamental tanto para proyectarlo en papel como Contrastes como para proyectarlo en cualquier otro formato como es la web o utilizando las redes sociales. En este caso yo creo que, aunque parezca raro que en un foro como este en el que estáis hablando mucho y sobre todo con la ponencia que me ha precedido de Adolfo, muy asentada en lo que es el ciberespacio, parece raro que ahora
sea una revista en papel la que tome, digamos, la palabra y os intente explicar algo que tenga que ver con esto. Pues voy a intentar que sea mucho lo que tiene que ver con esto, porque finalmente, en Contrastes, y esta imagen yo creo que es muy, muy fundamental para lo que Contrastes quiere ser, son imágenes, el PowerPoint lo he adaptado con imágenes de la propia revista que en estos años hemos ido editando. Esta imagen es muy clara, y lo que el leitmotiv que abajo representa lo que es Contrastes, pensar es la forma más delicada de ver, creo que es un buen principio para utilizarlo en papel o en la web, en una universidad o en el mercado laboral. Es decir, en cualquier lugar creo que es fundamental que nos quitemos las vendas de los ojos, nos quitemos las vendas de la boca, que no seamos maniquís como representa esta imagen, donde una sociedad de consumo está interesada en que seamos unos individuos pasivos o narcotizados, o que simplemente veamos la realidad desde un solo prisma o desde una sola realidad, que no profundicemos en la realidad de las cosas. Creo que esta imagen es una gran metáfora de la sociedad en la que vivimos, y Contrastes justamente es lo que quiere, lo que le gustaría evitar, la herramienta que le gustaría evitar que esto siga siendo una realidad. Es decir, Contrastes tiene un propósito y es provocar la reflexión, provocar que cada uno de vosotros, con las informaciones que aquí aparecen, con los temas que aquí plasmamos, y sobre todo la manera en lo que como lo hacemos, que os permita ser personas que sean capaces de quitarse esas vendas que los medios de información tradicionales, que la política, que la economía intenta a diario ponernos para que seamos cómplices de sus tramas. En ese sentido, me gustaría que conocieseis un poco la revista a partir de esta primera imagen. La siguiente imagen que he utilizado es un collage de algunas portadas de Contrastes, de los diseños que hemos trabajado en Contrastes. Y me gustaría centrarme en lo que es comunicación y lo que es información. Creo que es muy importante, porque Adolfo antes hablaba de cuando empezaba toda esta nueva era, la era de la información. Yo diría que al menos creo que el año 89 fue un año muy crucial para el inicio de esta nueva era de la información, de una nueva era donde también algo se rompía en la sociedad, cuando todos fuimos testigos de la caída del muro de Berlín, cuando todos en ese mismo año vimos lo que acontecía en Tiananmen. A partir de ahí, las nuevas tecnologías fueron tomando cuerpo, fueron desarrollándose en los años 90, en esa década de los 90. Pero yo creo que a mi modo de ver, y lo que hemos intentado transmitir también en Contrastes, hay un matiz que me gustaría que pudiéramos debatir. Me gustaría que incluso esta charla no fuese una charla unidireccional. Me gustaría que vosotros también participáis en el momento que creáis oportuno, alcéis la mano y podamos establecer incluso un coloquio. También me gustaría que Adolfo se subiera a la mesa cuando lo crea oportuno y que esté aquí también apoyando este coloquio, en definitiva, porque él es una persona que ha visto nacer Contrastes. Yo no estoy aquí de casualidad, estoy aquí porque Adolfo también, aparte que me han invitado en el foro, estoy al lado de Adolfo porque Adolfo ha sido cómplice en este proyecto que cumple 12 años. Adolfo es parte del consejo editorial de esta revista y fue el impulsor, sobre todo, de la parte más científica, más tecnológica, y en ese sentido hemos estado juntos durante esta trayectoria. Os quería decir que en esa época en la que antes hablaba Adolfo, se acuñó una era, la era de la información,
se acuñó la, algunos conceptos como autopistas de la información, pero se seguía hablando de medios de comunicación. Los medios de comunicación para mí son los medios de comunicación tradicionales que se les denomina mal, porque a mi modo de ver yo creo que hay un problema, y es que comunicar es compartir, es dialogar. Los medios de comunicación tradicionales no han hecho eso. Han sido medios de información. ¿Y qué es lo que han intentado? La información intenta imponer formas, intenta imponer las noticias de una manera unidireccional. Es decir, la televisión, la radio, los medios de información, la prensa, ha dejado muy pocos huecos a la comunicación. Sí que es verdad que cartas al director ha sido uno de esos huecos, las llamadas a programas en radio pues también ha sido uno de esos pequeños huecos que ha dejado, la televisión también, pero de una manera muy estúpida, porque lo ha hecho con concursos en donde uno puede llamar, pero no ha dejado esos huecos para la comunicación de tú a tú con el interlocutor que en ese momento está informando. En cambio, cuando llega la era de la comunicación en la que estamos ahora, se le llama era de la información. Entonces yo creo que ahí deberíamos de romper esa etiqueta, deberíamos de ir a la premisa mayor y en estos momentos manifestar que estamos en la era de la comunicación más que nunca. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, con los blogs, estamos con los medios de comunicación que en cuanto un periodista pone la noticia, están comentándola en un momento en tiempo real. Eso no había ocurrido nunca. En cambio, a esta era le llaman la era de la información, las autopistas de la información famosas de los 90, y yo creo que es un error. Deberíamos de llamarle la era de la información a la que dejamos atrás, donde los medios tradicionales nos han intentado imponer unas noticias que no podíamos casi nunca intervenir en ellas porque no teníamos espacio. En cambio, ahora sí que tenemos espacio en esta era de la comunicación, donde las tecnologías las manejamos nosotros, donde tenemos el poder de comunicarnos y de compartir y de dialogar. Dicho esto, Contrastes es hijo de esa sociedad de la comunicación. Nacimos en esa época donde Internet comenzaba a despertar de una manera muy viva, donde teníamos las herramientas necesarias para poder hacer una revista de una manera inusual. Yo recuerdo las primeras reuniones que teníamos con los potenciales financiadores que tenían que ayudarnos para sacar adelante el proyecto, y lo primero que nos decían es ¿dónde tenéis la redacción? ¿Dónde está vuestra oficina? Nos daba vergüenza y no lo decíamos, que teníamos que engañar diciéndole, sí, nuestra oficina la tenemos aquí, en este sitio y tal. Era mentira. La oficina era mi habitación. La del maquetador era su propia habitación. Cada uno, con las tecnologías propias en su casa, hacía Contrastes. Uno hacía los contenidos, otro hacía la traducción, otro hacía la maquetación, y el resto de colaboradores, en sus casas, en sus universidades, en sus oficinas, enviaba los artículos. Eso no lo entendía nadie, ¿no? Y teníamos que mentir, porque si no, no se hubiera financiado nadie. Nadie nos hubiera financiado, porque salían estos chavales desde su dormitorio, ¿cómo van a hacer una revista que dicen que es seria? Por tanto, lo que Adolfo decía del cambio y de pensar de otra manera diferente para llevar adelante un proyecto es muy necesario. Y nosotros nos vimos abocados a decir alguna mentira en ese sentido, porque si no, el paradigma de la gente que estaba en ese momento pudiendo financiar proyectos de este tipo, no nos hubiera financiado nunca. Sobre todo el banco, claro, al banco había que decirle que la casa que comprabas era para la gran redacción de Contrastes. No le puedes decir que era una casa para ti, ¿no? Era la redacción de Contrastes. Bromas aparte, lo que quiero deciros es que Contrastes ha fusionado de una manera muy, muy clara lo que en aquel momento fue la era de Internet, que a pesar de que lo hicimos en papel, pero sí que vivimos muy de cerca todos los acontecimientos de las nuevas tecnologías para poner,
para poner al servicio de la sociedad una revista que en aquel momento no existía. Y era una revista que no existía porque era una revista... otra de las cosas importantes que también me gustaría que tuviese en cuenta, y sobre todo, como os digo, que esto sirva para vosotros como personas que vivís en Valencia y que vais a emprender quizás dentro de poco un proyecto o tenéis una idea y que os sugeriría que la pusierais en marcha sin miedo a estar en la periferia. En aquel momento había también un gran miedo a hacer las cosas desde lo que se llamaba la periferia frente al centro. Antes todo se hacía desde Madrid, antes todo se hacía desde Londres, todo se hacía desde Nueva York. O sea, eso primero porque no había a lo mejor las instituciones suficientes, no había las herramientas, pero con el nuevo paradigma de la tecnología eso cambia radicalmente. Y desde Valencia podemos estar conectados con todo el mundo para pedir artículos a todo el mundo que creyese en una revista que tenía una línea editorial, que se le ponía de manifiesto a quienes querían participar en ella, se les hablaba de los temas que queríamos difundir y participaban desde cualquier parte del mundo. Es decir, el tema del centro y periferia, es decir, la descentralización de la que hablaba antes Adolfo, nace en este momento también gracias a la nueva era de la comunicación. Y Contrastes es hijo de esa etapa, y gracias a eso pudimos desde Valencia, con el asombro de madrileños y catalanes, que salía una revista que quería ser global desde el primer momento, que quería editarse en inglés para intentar también conseguir pues, que el público fuese global, pero hacerlo desde el ámbito local, es decir, con las instituciones, con las tecnologías que nuestra ciudad en ese momento nos estaba ofreciendo. Por tanto, ahora más que nunca todavía, cuando las redes sociales ya son una realidad que en aquel momento no lo eran, y cuando hay ya no hay que convencer a nadie de esta realidad, creo que es fundamental que vosotros desde aquí y desde cualquier parte del mundo pongáis en marcha vuestras ideas sin miedo a estar en una ciudad como Valencia, que en principio estaba desconectada, y ahora con el AVE está más conectado todavía más que nunca del centro. Pero Contrastes es muy diferente de cualquier medio de comunicación. Contrastes es un medio especializado, es un periodismo muy concreto, es un periodismo que lo que persigue es, sobre todo sabéis que el periodismo está centrado en las... la construcción de la noticia se hace a través de las 5 W. Las 5 W en la construcción de la noticia hacen referencia al qué, al quién, al cómo, al dónde y al cuándo. Contrastes en esta parte lo que hace aportar es una sexta W, que es el porqué, que es fundamental, la otra W de why en inglés, las 5 W es pues, por el inglés, por la acepción en inglés. El periodismo tradicional nos ha estado siempre contando las cosas, pero pocas veces nos estaba diciendo el porqué de las cosas. Contrastes busca ese porqué, Contrastes busca analizar, busca reflexionar por lo que os decía anteriormente. Intenta despertar las conciencias de todos aquellos que quieran participar de la sociedad de la comunicación e intenta apartarse de esa industria que es la industria de la comunicación o la industria de la información. Intenta apartarse del mercado, intenta apartarse de la política, es decir, intenta que la propia sociedad, con los recursos que ya tiene, siendo una plataforma civil unida, seamos nosotros capaces de, al margen de los caminos que los media habitualmente nos vienen dando, que abramos un nuevo camino, por difícil que sea, y os digo que ha sido muy difícil en estos 12 años, abrir una brecha en la que pudiésemos contar las cosas como la ciudadanía quería contarlas, desde una manera plural, de una manera contrastada, no de una manera unidireccional, sino bidireccional. Esto es lo que ha intentado Contrastes desde un principio. Yo creo que Adolfo ha sido, como decía antes, una persona que así lo ha vivido. Y el periodismo de participación, desde un principio lo tuvimos claro, ahora más que nunca, y de hecho estamos en un momento de transición en el que la revista va a abrir un nuevo modelo
de negocio. Me suena raro esto del modelo de negocio, ahora os lo contaré. ¿Por qué? Porque, pero estamos intentando abrir una ventana importante en Internet para aprovechar todas estas bondades que hemos aprovechado en la revista en papel, pero también aprovecharlas en el ciberespacio. El periodismo participativo es fundamental en estos momentos y yo creo que tenemos que hacer uso de él, pero de una manera, como contraste siempre ha tenido, con criterio. Yo creo que es fundamental que hagamos una criba también de, Adolfo antes lo contaba, de 10 personas que están en Twitter, pues una solamente participa y probablemente participe con criterio. De las personas que participan en Facebook, pues pocos participan a lo mejor con criterio, solamente nos cuentan, es una gran hoguera de las vanidades, nos cuentan su día a día, lo que les gusta, lo que no les gusta. Es decir, YouTube, lo hemos hablado también en muchas ocasiones, YouTube pues es una gran descarga de ocio, de que en algunos casos está muy bien para cosas muy interesantes, pero ¿dónde está el YouTube de la élite cultural? ¿O dónde está el Facebook de la gran reflexión? ¿O dónde está ese gran medio de la web que recoja con criterio aquellos temas que nos hagan pensar de una manera muy, muy particular y muy, desde un punto de vista ciudadano? Está por hacerse, yo creo. Yo no soy especialista en esto, Adolfo sí, y me gustaría que también dijese algo. Está dentro de YouTube. Hay que separarlo de los demás. Pero es difícil porque muchas veces... Si la red no trata el micrófono, pues no nos acaba de entender. Ah, vale. Ah, vale, vale. No, pues nada, que decía que dentro de todas las ideas están las buenas y los vídeos de alto nivel de reflexión, de ideas fantásticas, también están en YouTube. La cuestión es cómo separar un 1 por 1000 o 1 por 10 mil. Ese es el principal problema. Sigo adelante con el tema de... O sea, se desconecta uno con el otro. ¿Cuál es el modelo de contrastes que bueno, de alguna manera vengo argumentando algunas de sus líneas claves? Os decía antes un modelo de negocio, lo de hacer un plan de negocio, un plan de viabilidad. Eso cuando nació Contrastes me parecía algo que chocaba profundamente con ese idealismo con el que nace Contrastes. Contrastes probablemente si hubiera nacido hace 12 años con un plan de negocio hubiera muerto a los 2 años o a los 3 años o al año, porque se hubiese visto sujeto a esa industria que anteriormente os citaba. Contrastes, al apartarse de esa industria, tiene que nacer con el corazón antes que con la mente, aunque parezca raro. Eso no significa que no hemos tenido que acudir al ámbito empresarial, que hemos tenido que acudir al ámbito institucional público para que nos financiaran, lógicamente. Pero acudíamos con una idea muy diferente, es decir, si queréis apostar por esto que no está en vuestra línea, apoyarlo, pero no se va a, de alguna manera, convertir en algo que a vosotros os sirva para sostener vuestros intereses. Es diferente, esto es una cosa diferente, creemos que es un modelo de comunicación diferente, que es, lo necesita esta ciudad, lo necesita el país, lo necesita la ciudadanía en su globalidad, y como pensamos que esta idea es válida, creemos que el idealismo por encima de todo. Y la plataforma civil tiene que ser la que lidere esto. No puede liderarlo el que paga. No puede liderarlo el presidente de una fundación bancaria. No puede liderarlo un ministro. No puede liderarlo cualquier persona que esté alineada con otros intereses que no son los que tiene la ciudadanía. En ese sentido, la plataforma civil y el idealismo fueron fundamentales en el inicio de Contrastes. De hecho, Contrastes nunca ha estado sujeta a ninguna. Ha sido una revista en la que todos los implicados éramos miembros de la sociedad civil, de una parte muy
interdisciplinar. Había gente del arte, había gente de la literatura, había gente de la universidad, había gente de todos los ámbitos posibles para, que, para poder, con todas las ideas que ellos aportaban, enriquecer los contenidos de Contrastes. La imagen es muy clara, esta es una portada de Contrastes, es una reinterpretación de un artista valenciano sobre el Quijote. Fue un número que dedicamos en el año del Quijote a revisar la, la figura del Quijote desde un punto de vista muy interdisciplinar. Y esta fue la, la, la imagen de un chaval joven con su yelmo, mirando hacia adelante, desnudo. Creo que es una metáfora también importante de cómo Contrastes nació y cómo Contrastes se ha ido, ha ido tomando cuerpo durante, durante estos años. Los contenidos han sido fundamentales. Los valores clásicos que aquí comento, Shakespeare, Cervantes, ¿por qué los contenidos nos van a servir tanto para el papel como para, como para la web? Porque es lo que le va a dar la diferencia a cualquier medio que vayamos a trasladar en cualquier, cualquier formato que sea. Los valores clásicos, si es que hoy es vigente, está vigente, porque todos los valores que él utiliza en su literatura de hace cinco siglos están todavía vigentes. No hay nadie como él o como Cervantes que haya sido capaz de hacer referencia al amor o hacer referencia al, 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 al suicidio, hacer referencia a la, a la, a la tragedia, a la, a virtudes, desvirtudes humanas. No las ha contado nadie como, como, como si es que eso es vigente, son valores clásicos. Los contenidos tienen que ser los contenidos, quiero decir, una revista tiene que estar fundamentalmente abigarrada o sujeta a unos contenidos que sean vigentes en cualquier momento. Contrastes, revisando en estos días números de Contrastes de atrás, hay artículos que son, tienen una vigencia actual extraordinaria, porque Contrastes siempre se ha fijado en los contenidos que fuesen más allá de, del momento, que no fuesen contenidos perecederos, que en ese sentido los contenidos fuesen, que tuviesen un camino, porque yo creo que la, en esos contenidos está la, implícita una reflexión futura. En ese sentido, Adolfo también ha participado en ellos y creo que ha sido una persona, como decía, fundamental para que esta línea editorial la, la hayamos mantenido. Algunas de las otras cosas que han sido fundamentales en esta revista es que ha sido un espacio libre y privado. Sin esa concepción de libertad, sin esa concepción de privacidad, la revista no hubiera arrancado nunca. Si no hubiésemos tenido esa idea de responsabilidad, si no hubiéramos tenido esa idea de hacer una revista local, desde lo local a lo global, si no hubiéramos tenido esa idea de pensamiento crítico, de tendencia ideológica, de reflexión, de editar con sentido común, yo creo que Contrastes en este momento no existiría. Sería como la imagen, intenta también ser una metáfora de lo que son los medios de comunicación, la imagen de un medio de comunicación quemado por los propios, atenazado por los propios intereses que lo sujetan. Contrastes en estos momentos tiene un camino largo mientras tenga lectores que lo sigan, tanto en el papel como en la web. En ese sentido, creo que es fundamental, por lo que os decía al principio y que os sirva de experiencia, que fijéis muy bien en estos proyectos que tengáis puntos de estos que creo que van a ser fundamentales. Ese pensamiento crítico creo que va a ser fundamental para aquellas ideas que queráis poner en pie, porque en mi experiencia ha sido lo que le ha dado continuidad. En momentos complicados de financiación, de Contrastes, siempre ha habido alguna persona que, creyendo en algunos de estos puntos, ha sido la que ha tenido la capacidad de financiar porque ha creído que la revista tenía una, algún interés que podía ser muy diferente de lo que se venía haciendo hasta, hasta el momento en otros medios de comunicación especializados. ¿Qué
¿qué es lo que le ha dado la consistencia a Contrastes? Pues lo que venimos diciendo. Es muy importante que la revista, alguien se quejaba antes por aquí que los valencianos o los españoles no hablamos inglés. Efectivamente, no tenemos, España no es un país que en la educación pues, se haya fijado mucho en la lengua inglesa. Nosotros, por cuestiones personales, por cuestiones educativas, nos fijamos mucho en el inglés como una lengua que tenía que estar siempre vinculada a la revista, junto con el español. ¿Cuál fue la razón por la que pensamos que el inglés era fundamental también? Por la posibilidad de conseguir autores mundiales. Lamentablemente, el español no llega a todos los entornos científicos que se hacen en el planeta, pero sí el inglés. La universidad, el mundo del arte, el mundo de la política, de todos los ámbitos del pensamiento contemporáneo han participado y lo han hecho en buena medida, en gran parte, no solamente porque han creído en el proyecto Contrastes, sino porque la publicación estaba en inglés. Yo creo que eso es algo que tenéis que tener en cuenta, aunque a veces esta ciudad pues, es muy, en ese sentido es poco colaboradora, porque bueno, siempre hay una vertiente que sabéis, un corte, pues no sé cómo llamarle, pero vamos, que tiene un corte muy autóctono y que quiere defender unas ideas muy particulares, que bueno, no dejan de ser en algún momento determinado interesantes, pero no dejan de tener sus límites en el territorio. Donde termina las fronteras de ese territorio, ahí se termina esos intereses o ese valor de esas puestas en escena. Contrastes quiso salir de esas fronteras y lo tuvo que hacer con esta calidad de contenidos, con estos autores mundiales, con esa pluralidad, con la visión global que antes hablábamos y, como os decía anteriormente también, con un compromiso con el ejercicio de ciudadanía. Anteponer la ciencia a la ideología ha sido algo fundamental en Contrastes. Lo habitual, como sabéis, en los medios de comunicación es lo diferente a lo que se hace o lo que hace un científico. Un científico lo primero que hace es ver las diferentes hipótesis ante un posible resultado. Y lo que hacen normalmente muchos de los analistas de los medios de comunicación es, en función de ese resultado, buscar la hipótesis que se ajusta al resultado que él quiere dar por hecho. Entonces, Contrastes justo ha pensado lo contrario. Ha pensado que tenemos que buscar lo científico antes que lo ideológico. En ese sentido, os voy a poner también un ejemplo de lo que le ha dado también consistencia a Contrastes y por lo que hablábamos antes del inglés. Contrastes, más allá de la revista, todas las presentaciones que hemos hecho para poder difundir este medio en todas en todos los entornos posibles, habremos hecho como del orden de unas 40 presentaciones en toda España, fuera de España, hemos hecho presentaciones en París, hemos hecho presentaciones en Nueva York. Todas ellas han sido una presentación no solamente de este modelo de la revista, sino de lo que Contrastes significaba. Contrastes quería estar siempre arropado de un entorno cultural, un entorno interdisciplinar. Quería estar muy próximo al arte, quería estar muy próximo a la cultura, quería estar muy próximo a ese diálogo también con la ciudadanía. Y este es un caso muy concreto. Vamos a poner un vídeo de cómo también la interrelación en la que Contrastes siempre ha creído, en esa interdisciplinaridad que Contrastes ha fomentado. Lo vamos a ver reflejado en este vídeo. Aunque parezca raro, la poesía y el rock and roll se pueden conjugar también. Este es un ejemplo claro. The Spy es un poema de Jim Morrison. Jim Morrison era el vocal de un mítico grupo de los años 60, de los Doors. Y Jim Morrison, aparte de ser un visionario en aquella época, era una persona que escribía de una manera muy brillante y dejó poemarios escritos. La Fundación Shakespeare, que son especialistas en la obra shakespeariana y en divulgar
también el inglés en relación con la, con la cultura, fueron los que intervinieron en esta, ocasión para dar muestras de que la poesía también es un elemento que no tiene por qué ser marginal, es una materia que puede ser muy próxima a la juventud, y ellos, la manera que tuvieron de aproximarnoslo así es poniéndolo con el rock and roll, con música. Vamos a verlo porque es muy espectacular. La persona que... Esto fue una presentación para que veáis también la ruptura de contrastes que siempre ha querido manifestar. Esto fue en un salón solemne, el salón de ¿cómo se llama? El salón de los cristales del Ayuntamiento de Madrid. Ahí estaba el teniente alcalde de la Sala de los Espejos, exacto, me confundí, la Sala de los Espejos. Había una alta representación de políticos, de medios de comunicación, gente de la cultura madrileña. Y en ese ámbito tan solemne, con una persona, como veis aquí en esta imagen, también en principio pues, puede dar un aspecto solemne, es un catedrático, es el presidente de la Fundación Shakespeare, y ocurrió esto. Yo era un joven, para empezar. Un joven. Jim Morrison. Empezamos con Jim Morrison para conectar luego con Carmen Jodra. Entonces, si os parece, venís. Tal como él podría hacerlo, evidentemente no es él, porque no puede ser él, pero es un poema suyo que se llama El espía, The Spy. Estos son miembros, actores de la Fundación Shakespeare de España. Soy un espía. Soy un espía. En la casa del amor. En la casa del amor. Sé el sueño. Sé el sueño. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? Sé la palabra. Sé la palabra. ¿Qué anhelas oír? ¿Qué anhelas oír? Sé tu más profundo y secreto miedo. Sé tu más profundo y secreto miedo. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. Soy un espía, soy un espía. En la casa del amor, en la casa del amor. Sé el sueño. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I know everything, everything you do, everywhere you go, everyone you know. Soy un espía, soy un espía. En la casa del amor, en la casa del amor. Sé el sueño, sé el sueño. ¿Qué sueñas? Sé la palabra, sé la palabra. ¿Qué anhelas oír? ¿Qué anhelas oír? Sé tu más profundo y secreto. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word
let fear. I know your deepest secret fear. I'm a spy. I can see you. Puedo verte. Puedo verte. What you do. Lo que haces. Lo que haces. And I know. Y lo sé. Y lo sé. Bien, esta es una parte muy concreta de aquel recital que hubo en este caso. Han sido muchos otros recitales los que hemos presentado junto con la Fundación Shakespeare. Y yo creo que la poesía es un ejemplo muy claro, que la poesía, si hay originalidad, si hay creatividad, si creemos en lo que hacemos, yo creo que no hay nada aburrido. Es decir, hay mucha gente que la poesía la ve como algo marginal, como algo que no gusta, como algo que en absoluto. Hay jóvenes que están entregados a la poesía porque encuentran nuevos caminos en la poesía. No todo está terminado con un verso de Garcilaso de la Vega del Renacimiento español. Es decir, tenemos que ser, como decía Adolfo antes, con la frase de Einstein, pues yo creo que tenemos que pensar, ¿no?, diferentes formas para resolver los problemas, ¿no?, antiguos. En este caso, sigo adelante. ¿Cómo comunicamos en contrastes? Yo creo que eso también ha sido algo muy interesante en esta trayectoria, en este tiempo que venimos difundiendo las ideas, que venimos editando, que venimos traduciendo la realidad en alguna medida, porque como editores, un editor tiene... no deja de tener una gran fuerza en la sociedad. Un editor no deja de ser un traductor de la realidad que la traspasa o la traslada a la sociedad. Y es creído. En ese sentido, si ese editor o ese traductor de la realidad o intérprete de las noticias o de las informaciones que va a poner en papel o que va a poner en la web, Si no lo hace con un modelo ético, pues estamos ante un editor que nos puede estar engañando, que nos puede estar escondiendo una realidad que no quiere mostrar. Por eso es importante que nos sujetemos en la teoría de los ecosistemas, en la teoría de la ecología, en ese pensamiento verde. Es decir, trasladado a los lenguajes, trasladado al pensamiento, creo que es fundamental. Creo que tenemos que interpretar la realidad desde la reflexión, desde la serenidad, desde un verbo limpio. Cada verbo tiene que ser una construcción, una realidad ética. No puede ser, ahora está muy de moda la RSC, está muy de moda todo lo que tiene que ver con los foros de ética, con los... pero ¿qué hay de realidad en todo esto? ¿Qué hay de realidad en la responsabilidad social de las empresas? Probablemente en muchos casos no dejen de ser etiquetas, porque forman parte de esa industria en la que nosotros decimos que tenemos que apartarnos para comunicar de otra manera. Fundamental, por tanto, manejarnos con una ética en cualquiera de las cosas que hagamos. Es fundamental romper esos estereotipos, como hemos visto antes con ese poemario, romper lo que son etiquetas que no nos sirven y que tienen que ser desmontadas, descontextualizadas, para que con otras fórmulas, y esta es la fórmula contrastes, puedan llegar a otras personas para que la venda famosa de la Coca-Cola que veíamos al principio nos salga, se nos quite de los ojos y de las venas y que se quite de la boca y que seamos personas activas y reflexivas. No me voy a extender mucho más.
¿Por qué comunicamos? Pues las razones yo creo que ya las hemos manifestado. Contrastes anteriormente tenía también una manera muy, muy poco convencional de lanzar los editoriales, lo hacía de manera poética. El editorial de la revista era un poema, no era, una, no era la presentación o la participación e intervención del director al uso que cuenta lo que... Lo hacía con la poesía, como mejor manera, mejor fórmula sintética del lenguaje para trasladar el saber o el conocimiento o las ideas. Básicamente, ahora hablamos de una gran crisis de valores, pero desde que estamos editando Contrastes siempre hemos estado escuchando esta crisis de valores. Por eso yo creo que es fundamental que nos preguntemos siempre por qué queremos hacer las cosas, cuál es la razón, qué es lo que perseguimos, cuál es ese sueño que queremos alcanzar y que con nuestros medios sepamos responder de alguna manera, sea para una comunidad pequeña o para una gran comunidad. Pero creo que es fundamental que en Contrastes, por ejemplo, queremos construir un nuevo orden social, fundamentalmente. Queremos influir en la opinión pública. ¿Para qué? Pues para aumentar ese nivel de conciencia crítica y que podamos desmontar pues, muchas de, las, de esos estereotipos, esas etiquetas, esas formas que se nos venden como reales y que si escarbamos un poco la realidad vemos que es bien distinta de la que nos venden en ese sentido. Por eso yo creo que se habla en muchas ocasiones de los derechos humanos. Pero yo creo que también como ciudadanos tenemos muchas obligaciones dentro de esos derechos humanos. Y yo creo que una obligación de todos los universitarios, sobre todo de las nuevas generaciones que estáis en estos momentos saliendo al mercado, creo que tenéis una gran obligación y es preguntaros el porqué de las ideas que tenéis, qué es lo que persiguen. Qué... Yo recuerdo ya hace 12 años, un miembro también de la revista, Contrastes, más de 12 años, 15 años ya, José Manuel Gironés, en una conferencia a la que yo asistí, él luego me dirigió la tesis de licenciatura, me dijo, o nos dijo en algún momento a los chavales que estábamos allí, no esperéis a que el mercado os absorba, intentad ser vosotros, en este momento desde ya, poneros a romper lo que hay en el mercado e intentar ofrecer algo más. Yo en aquel momento pensé, qué locura, ¿cómo se puede hacer eso? Pues sí, lo que hay que hacer es, yo como periodista, yo lo que quiero es trabajar en tal periódico, en tal radio, y que me contraten y ya está. Claro, ya estaba diciendo en aquel momento, José Manuel Flores estaba muy acertado y estaba dando la realidad. Es decir, yo creo que cada vez somos más emprendedores, tenemos que saber qué es lo que queremos, por qué vamos a comunicar lo que vamos a comunicar, y creo que tenemos la obligación de provocar una nueva ciudadanía muy diferente a la que nos viene en estos momentos o la que vivimos en esos participando o perteneciendo. El ejemplo magnífico que nos ha dado el mundo árabe es fantástico para tomarlo como línea a seguir. Y por último, el dónde, por seguir también ese criterio de las 5 W del periodismo. Claro, Contrastes está entre el papel y lo digital. Aquí yo creo que hay mucho que discutir todavía, porque yo creo que las grandes editoriales todavía no saben muy bien cómo encontrar un modelo de negocio. Los grandes periódicos van perdidos, las grandes editoriales están, incluso desde las grandes editoriales estadounidenses, no saben muy bien qué hacer ahora con los nuevos soportes, los iPad, las tablets, los iPhone, todas estas nuevas generaciones de inteligentes, de smartphone y demás, pues no se sabe muy bien cuál va a ser el servicio o cuál va a ser el negocio que van a ofrecer a esta nueva comunicación. Por tanto, creo que es importante que es verdad que tenemos que renovarnos, que el papel en un momento determinado quedará obsoleto, pero no los contenidos. Yo creo que la defensa, yo creo que esa tarde la conclusión que me gustaría dejar aquí es que el qué
va a ser siempre sustancial. Va a dar igual el dónde, pero el qué, es decir, el contenido y el cómo se diga, yo creo que va a ser fundamental. Por eso yo creo que ahí, si queréis, podemos hablar ahora en un coloquio posterior, alguna pregunta, o Adolfo, si quiere decir algo. Yo creo que la red, en ese sentido, pues había creado muchas expectativas en cuanto al qué, es decir, en cuanto al conocimiento, en cuanto a esa democratización del saber, en cuanto a ser el gran educador. Y yo creo que en ese sentido yo creo que ha fallado algo, o a lo mejor es que todavía el proceso está en marcha y todavía queda mucho, pero yo creo que está siendo un ámbito donde lo amateur, lo participativo, sin criterio, está formando gran parte de esa gran ola que es Internet. Por eso yo creo que es fundamental que la web 2.0 la utilicemos de una manera correcta, sobre todo las personas que creamos que podemos hacer algo desde estos nuevos formatos. Es fundamental que la utilicemos, yo creo que con ese criterio que nos permitirá hacer uso de un ciberespacio que no sea un ámbito para el ocio, que también lo puede ser, pero que sea también un ámbito para, como la declaración de John Perry Barlow, sea una gran realidad para que pueda desmontar de verdad ese sistema o ese establishment al que ahora estamos sujetos, que la web, con un gran criterio, en donde la ciudadanía de verdad pueda demostrar que tiene una conciencia crítica, que tiene un conocimiento tremendo, que no está disperso. Es decir, que a mí me gustaría que la web tuviese esa capacidad en un entorno muy concreto de aunar esas conciencias, y que de verdad esa ciudadanía participativa que quiere formar parte de esa nueva democratización del mundo, de ese nuevo orden social, me gustaría que tuviese ese entorno a su disposición para que ese enclave libre rompiese de verdad con el sistema fuera del ciberespacio y tuviese esa potencia tan fuerte para que una revista como es Contrastes, que tiene una tirada minoritaria, que llega a un entorno minoritario, no fuese una voz que se desperdiga de una manera muy como una voz que clama en el desierto. Me gustaría que de verdad la web fuese ese gran educador, que no hubiese esa brecha digital y que nos pudiéramos poner al servicio de esa realidad, para que de verdad, con originalidad, con creatividad, con grandes ideas, con ese sentimiento de obligación y de responsabilidad, pudiéramos acudir a ella para cambiar las cosas. Y esto es lo que me gustaría dejar como conclusión, y que todos vosotros pues, que pudierais a partir de aquí pues, pensar con las ideas que tengáis como grandes emprendedores que vais a ser en la sociedad que estamos en estos momentos viviendo, pues que penséis en alguna medida que Contrastes ha intentado poner un granito de arena, y que el ciberespacio está ahí para que Contrastes pueda también sumarse y podamos participar todos juntos. Pues gracias por vuestra atención, y si queréis Bien, abrimos turno coloquio. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración, alguna reflexión, preguntar alguna cosa al ponente? ¿Tenemos alguna pregunta por Twitter? Bien, pues yo quiero decirte dos cosas al hilo de algunos comentarios de lo que has hecho. Hace dos o tres días salió en Twitter, precisamente, dijeron que Twitter era la herramienta de la poesía de la nueva sociedad, precisamente porque la poesía dice mucho y poco, y Twitter era la poesía de las redes sociales. Esa una. Y la segunda es que quizás de todo lo que tú has dicho, un poeta español revolucionario también, que inspiró a muchas generaciones de gente que queremos que luchar por la ciudadanía y la nueva sociedad, vale, dijo que en materia de cultura y saber, dar es lo que realmente retribuye.
igualdad es realmente lo que apela. De alguna forma, la frase dice que se gana lo que se da y se pierde lo que se guarda. Por lo tanto, de alguna forma, lo que estáis haciendo vosotros es aflorar los contenidos de gente que piensa de forma diferente y que esto vale la pena luchar por ello, que no está todo perdido. Y creo que si fuerais algo más conocidos, tendríais mucha más gente que podría seguir algunas de esas ideas que yo he estado ojeando mientras tú hablabas. Realmente una revista interesante, me ha sorprendido, no la conocía yo. Bueno, ni haré seguido de ello. Te lo agradezco. ¿Quién es el poeta que decías? Machado. Ah, Machado. La frase exacta dice, en materia de cultura y saber se gana lo que se da y se pierde lo que se guarda. No, está muy bien visto. Y el tema de la síntesis de Twitter y esa forma poética, ¿no? No tanto por la estética, sino por la síntesis, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que el periodismo está cambiando y yo creo que el periodismo que hasta ahora conocíamos, donde también los grandes periodistas se han adornado en exceso también sus crónicas, porque les gustaba su gran ego en algunas ocasiones, verse aflorado en esas grandes páginas cuando no había una crisis como la que hay ahora, donde el papel cuesta mucho. Yo creo que es, para decir algo muy concreto, pues no es necesario adornarlo de demasiadas cosas. Es decir, Twitter es básico para sintetizar las ideas y me parece que el periodismo va por ahí. Es decir, el periodismo yo creo que tiene que hacer una gran capacidad de regeneración en su lenguaje. Bueno, no todo o prácticamente todo. Me gustaría escuchar por qué no todo, porque... Un segundo. Hace mes y medio tuvimos ocasión, yo tuve ocasión y Adolfo asistió, de debatir con tres jurásicos periodistas, algún cátedro, sobre lo que era el nuevo periodismo y la nueva forma de enfocar el periodismo. Y había alguno al que yo he seguido con mucha honestidad durante mucho tiempo, referente en Valencia sobre eso, y le tuve que decir que tienen un problema, y es que discutan menos del sindicato y del colegio profesional y se pongan más las pilas de ver que la sociedad está cambiando y que la forma en la que hacen periodismo ya no es real. El periodismo lo hace ahora el ciudadano. El periodismo lo hace cada uno cuando está comunicando aquello en términos inmediatos. Y no es un periodismo de opinión, es un periodismo de presencia. Que no son periodistas, porque el tema de la comunicación ha cambiado. La comunicación ya no la hace solo el periodista, la hace cualquier individuo en la sociedad que presencia algo y quiere, necesita comunicarlo a sus semejantes. Sí, yo ya estoy de acuerdo, pero es lo que apuntilla Adolfo, que es importante. Es verdad que el periodismo participativo, es decir, que tenemos herramientas todos ahora para informar de cualquier hecho que en un momento determinado nos parezca importante de poner en conocimiento de la ciudadanía o de un medio de comunicación convencional enviando esa noticia. Pero no todo es solamente una crónica de un suceso concreto o de un accidente de un momento, sino hay una parte de reflexión, exacto, una parte de reflexión que también es fundamental y que no pasa solamente por el, no pasa solamente. Es decir, que ese periodismo participativo, el reflexivo, tiene, es decir, no todo el mundo que tenga una herramienta y quiera poner su juicio en valor de la sociedad, no, yo creo que no todo el mundo está capacitado, digamos, ¿no? Para hacer una reflexión seria de ciertas cosas, ¿no? Es decir, si queremos escuchar una reflexión seria sobre cualquier acontecimiento concreto, iremos al especialista. Y ese especialista lo puede hacer o en una página en el New York Times o lo puede hacer en Twitter con tres líneas también, y lo puede hacer igual de bien, nos puede informar igual. Yo creo que el periodismo participativo también hay que ir con cuidado, estoy de acuerdo contigo, pero solamente postearía esto, que no todo el mundo está capacitado a reflexionar sobre temas concretos. Y esto lo que ha permitido es que un gran amateurismo aboque a la gente a hablar sobre temas que a lo mejor desconoce, pero se lanza. Y esto crea a veces un ruido en Internet o
es que no ayuda al lector, porque no diferencia bien la realidad de, o lo que tiene interior de lo que tiene menos interior. Sí, pero es que de Hardwick, ahora lo pondré, lo que dice es que mucha gente se lanza a opinar y a, porque resulta que los medios han dejado de hacer su función en la sociedad. Y como no lo hacen los medios, lo tiene que hacer el ciudadano. El problema es que los medios se han abrazado al poder, al control de un vídeo, y han dejado de hacer su función en la sociedad. Los medios son mediadores. Mediadores del pensamiento, mediadores de la realidad. Pero si dejan de hacer su papel, alguien lo tendrá que hacer. Y como formadores de la opinión, y en estos momentos queremos libertad, no dirigencia en la opinión. Eso también es otra cosa que ha cambiado bastante. Bueno, tenemos que cortar ahora, hacemos un descanso de 20 minutos, volvemos a recobrar la sesión a las 7:25. Gracias. Una cosa quería decir, para los pacientes que han estado hasta ahora, la segunda parte de mi intervención va a ser toda con películas y con tecnologías de lo último que está haciendo el laboratorio. Lo digo porque, para que sepáis que va a ser lo menos aburrido de toda la tarde, porque os vamos a poner lo que os gusta. Estás salvado porque tiene el logo firma, o sea, no te preocupes. Estará. Una cosa.